Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Com cada divendres, temps per la cultura aquí al Tarragona 100% moment, també aquesta setmana per la música, una setmana més en un programa que vol tractar i abordar qüestions culturals i cites que tenim a la nostra ciutat. Avui volem parlar d'un grup format per tres dones de diversos països del món unides en una mateixa banda, en una mateixa formació, resident aquí a Tarragona, on hi viuen ja des de fa uns anys. El grup compleix ara el segon aniversari i per celebrar-ho preparen un concert per aquest dissabte a la sala El Magatzem. Es diuen Elles Music Band, són la Lyubomira Stoicheva, la Marta Lepko i la Maria González. Espero haver dit bé els noms. Ara les podem saludar. Què tal, noies? Bon dia, benvingudes. Bon dia. Com podeu veure, les tenim en el set exterior a l'estudi formal de Ràdio Ciutat de Tarragona. També saludem com cada divendres a l'Adrià Recasens. Adrià, bon dia. Molt bon dia. Primer que res, us demano que ens expliqueu, que us presenteu, qui sou vosaltres tres, d'on veniu i quin tipus de música feu. Bueno, que empiezo yo. Bueno, las tres somos tres chicas de diferentes países, pero unidas por la música sobre todo y por nuestros valores también, ¿no? Personales. Por eso nos sale tan bien de hacer una cosa juntas. Y por Tarragona también, claro. Y claro, el punto de encuentro es Tarragona. Y de verdad que estamos muy contentas y felices de estar aquí y de contar con toda la gente de esta ciudad. ¿Pero de qué países sois? Yo soy de Bulgaria, yo soy Luba, soy de Bulgaria. Yo soy Marta y soy de Polonia. Yo soy María y soy de Argentina. Y bueno, pero hacemos nuestra música también inspiradas de nuestras propias culturas que nos dan nuestra individualidad, pero también nos unen. Y esto es muy importante para nosotras. Comentàvem ara que sou de diversos indrets, que ja fa temps que viviu aquí a Tarragona. En quin moment es van retrobar els vostres camins, es van unir i de quina manera us vau conèixer? Bueno, fue justo más, bueno, hace dos años, porque de hecho este sábado, como mencionasteis antes, este sábado celebramos nuestro segundo aniversario con un concierto muy especial en Teatre Magatzem. Hacía tiempo ya que teníamos ganas de tocar en este teatro y por fin lo podemos hacer. Antes la pandemia no nos lo ha permitido, teníamos ya algunas fechas concertadas, pero al final la cosa se fue aplazando. Perdón. ¿Cómo os conocisteis? Sí, ¿cómo nos conocimos? Pues de hecho fue una historia un poco graciosa porque María y Lyuba se conocían de antes. Y ya empezaron el proyecto Ellas Music Band y yo aún no las conocía ni ellas me conocían a mí, pero bueno, fue la casualidad, fue el destino, no sé cómo llamarlo, pero María se fue a Argentina a visitar a su familia por Navidades y se le alargó un poquito el viaje. Entonces tenían una fecha para 8 de marzo, tenían unos conciertos ya concertados por el tema del Día de la Mujer. Y siendo ellas, pues entonces era un grupo bastante cotizado hace dos años. Y María no pudo volver a tocar. Entonces Lyuba empezó a buscar una sustituta. Y me encontró a mí. Entonces yo serví como sustituta, pero al final, no sé en qué momento, Lyuba empezó a convencerme y también a hablarle a María mientras estaba en Argentina de que quizás podríamos unir las fuerzas. Sí, después de cinco minutos de tocar ya creo que entendimos que nos entendemos muy bien. Yo antes no me dedicaba a la música como las chicas, ellas son músicas profesionales. Yo tengo otra profesión, soy profesora. Entonces, pues mi camino ha sido un poco extraño en este sentido, pero bueno, la verdad es que intento también dedicarme a la música mientras se pueda. Entonces, así fue. Uh-huh. Escolteu, i quin és el vostre estil de música? Com us presenteu? Com us podeu presentar a l'audiència del programa? Què feu? Quina música feu? La verdad es que es una cosa bastante difícil de definir. Cuando nos preguntan, cuando nos hacen esta pregunta, siempre tenemos un problema
para contestar. María aquí dice que podemos decir música del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque unimos muchos estilos. María es una armonicista, creo que la mejor que he oído nunca, y tiene este estilo bluesero, un poco también de swing, tiene un estilo muy particular, entonces podemos decir que tocamos un poco de blues. Liuba con su violín pues toca absolutamente de todo, aunque sea un instrumento relacionado con música clásica. Ella es capaz de tocar rock o cualquier cosa que se nos, folk, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. También nos gusta el jazz, nos llama mucho la atención la música balcánica, que es música más del este. Ahí tocamos un poco las raíces de Liuba, también las mías. Folk, jazz, rock, también tenemos canciones más estilo pop para, no sé, unirlo un poquito todo, ¿no? Entonces hacemos como un poco de fusión, tenemos incluso algunos toques flamencos, entonces digamos que el estilo es música del mundo. Aquests són els vostres estils variats, però toqueu temes coneguts, també teniu temes propis, no sé si composeu, teniu algun ja algun disc format? Pues tocamos algunos covers, tocamos algunas canciones tradicionales, por ejemplo, ¿no? Hablando de música tradicional balcánica, por ejemplo, nos gusta rescatar algunos temas tradicionales. Es como un poco nuestra misión también, ¿no? De preservar esta tradición y darle otro... También, sí. Algunas canciones de tu país, ¿no? Que se relacionan más con el estilo tradicional judío y cosas de que estamos pensando, ¿no? De incluir un poquito la música, el estilo latín cuando tocamos con María y hacemos también sus temas. Entonces ahora estamos preparando nuevos temas para poder juntar para grabar un disco. Sería el primer disco, ¿no? Y en este concierto en sábado vamos a presentar 2-3 temas de este trabajo. És el concert del proper dissabte a la sala El Magatzem, recordem-ho, a les 7 de la tarda. Celebreu 2 anys. Fins ara com valoreu la trajectòria? Esteu contentes? Perquè, clar, a més us ha coincidit amb aquest any de pandèmia, que això no sé si us ha afectat molt. Quina valoració feu d'aquests primers 2 anys? A ver, la verdad es que nosotras, justo cuando íbamos a celebrar nuestro primer aniversario, que era cuando empezó... Cuando empezó el confinamiento, o sea, justo nosotras estábamos en nuestro momento de ya coger como un camino muy potente, ¿no? Teníamos ya otra gira planeada, teníamos muchos conciertos concertados ya para el verano, muchas fechas cerradas, entonces teníamos una previsión muy positiva. Estábamos on fire. Y justo nos pilló la pandemia un poco, bueno, se nos cayó todo. El mismo marzo se nos cayeron como 6 conciertos, uno tras de otro. Entonces fue un poco deprimente, fue muy duro. Pero bueno, la verdad es que nos hemos mantenido este año pues trabajando y con muchas ganas de volver a los escenarios, de volver a conectar con nuestro público, con nuestros fans, que aquí en Tarragona pues tenemos bastantes, pero... No solo en Tarragona, también hemos tocado fuera. Y nada, yo supongo que a todos los grupos, todas las bandas les afectó de la manera parecida. Lo que pasa es que nosotras somos un grupo bastante joven. No porque nosotras seamos muy jóvenes, pero... María, quizás tú quisieras contar algo de cómo te afectó. Bueno, ya lo has dicho, sí. Un poco lo que dijo ella es esto. Como a todos, un poco duro, pero con muchas ganas de meterle ahora toda la caña a lo que venga, ¿no? Suposo que en aquest sentit molt il·lusionades per aquest segon aniversari, aquest concert que ens espera aquest dissabte. Què ens podeu avançar? Què ens espera? Estamos molt, molt il·lusionades y, bueno, vamos a estrenar algunos temas nuevos que hicimos en el confinamiento y realmente son una mezcla de estilos y venimos con fuerza para tocar cositas un poco nuevas. Y nada, tenemos ganas de pasarlo bien
y de que venga la gente que queremos mogollón y no vemos a algunos hace bastante tiempo. Así que bueno, con mucha ilusión. Toda esta època, sí. A més, alguna de vosaltres toqueu al carrer, no? Als carrers de Tarragona. Aquesta vessant... Qui ens explica aquesta vessant que teniu? Qui ho feu de vosaltres tres? Yo hace unos días hicimos una entrevista con Adrià. Tocó en Tarragona desde el principio, desde cuando ya llegué aquí. Y de verdad que me encanta, pero María también le encanta tocar en la calle. Entonces salimos bastante las dos, pero cada una en su rinconcito. Y de vez en cuando nos juntamos y hacemos un poco... nuestra música así como grupo, tocamos cosas diferentes, pero es un tema para nosotras, es muy un tema muy especial, la actuación en la calle. En quins punts de la ciutat us podem trobar tocant i quina és la resposta dels tarragonins? Bueno, yo creo que Tarragona está muy contenta de tener ahora música en directo. Y cada vez en más sitios, porque estamos ampliando los puntos y las zonas donde se toca en realidad. El ayuntamiento colabora muy bien con todos los músicos. Y para mí esto es, de verdad que yo lo noto como un trabajo también personal mío, porque todo empezó hace unos años, cuando me multaron. Cuando todavía estaba prohibido y era como ilegal de tocar y de hacer cualquier arte en la calle sin permiso, pero los permisos no existían, ¿no? No te daban permiso, pero después lo arreglamos con la voluntad de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Tarragona. Y de verdad que lo estamos moviendo muy bien y cada vez hay más músicos muy buenos, profesionales incluso, que se apuntan en el proyecto. Y esto se nota mucho porque cuando tú ves la gente que anda y cuando te ven, sonríen y te lo agradecen, se acercan, dicen, wow, gracias, me arreglaste el día o algo así, pues es una cosa muy, muy... muy buena, que emociona mucho, de verdad. Aquesta és la vessant de la música de carrer. Elles també ens alegraran el dia aquest dissabte en aquest concert a partir de les 7 de la tarda al Teatre El Magatzem per celebrar el segon aniversari. Elles Música Band. Amb elles hem volgut compartir uns minuts del programa, però encara no acabem aquí perquè acabarem aquesta estona del Tarragona 100% amb la seva música en directe interpretant el tema Veo tantos disfraces. Adrià Recasens, gràcies per compartir aquesta estona. Gràcies, fins la propera. I en fi, a vosaltres tres, moltes gràcies, moltes felicitats, que vagi molt bé, que vagi molt moltes bé el concert gràcies. I que vagi molt bé aquest tercer any, no? Ja de trajectòria musical amb el nou disc que ens comentàveu. Moltes gràcies, noies. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Que era qui más me escoltava, ja no quer saber nada. O que está aconteciendo, no dejo de preguntar. Preciso de una mudanza o tal vez relajar. De su cara aproveita, llega digitado. No quiero más. Veo tanto disfraz. Tanto sonreír, do mi povo me alegraba. Y ahora me doy cuenta que no acredito nada. La gente apasionada
me dice eso va a pasar. Mas no se dan cuenta que no tengo fuerzas para recomenzar. Desencana, aproveita, llega digitado. Esos no quiero más. Veo tanto disfraces. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.